arranca el ya. Show, sí. ¿Hoy es lunes? Hoy es lunes. No me di cuenta. Tampoco, se pasa volando la vida. Bueno, increíble. ¿Cómo están? Espero que estén pasando bien. ¿Cómo pasaste el fin de? Bien, lindo, con tablados. Ayer se suspendió, pero bueno. ¡Qué manera de llover! No, increíble lo que fue. Tengamos la conversación de ascensor. ¿Cómo sí. llovió? ¿Cómo lo que fueron llovió? Los truenos, los ¿sabés rayos. Que, ¿sabés que llovió? Como en Inglaterra llovió. ¿En serio? Y de arriba para abajo. Increíble. Increíble. No, no, cada día más increíble todo lo tuyo. Bueno, hoy tenemos un programa increíble. Ay, miren, escuchan los truenos, increíble. Bueno, hay que tener mucho cuidado con... por supuesto que a muchos niños también les asusta. Mucha sí. gente mayor también, pero los animalitos. Los perros, los gatos... Realmente se hay está, muchos por lo menos los míos. En la calle abandonados, y bueno. Hay que cuidarlos. Bueno, ¿saben qué? Hoy tenemos un día muy místico, digamos. Día místico, día internacional, internacional. Y todo. Hay de es increíble. Volvió Lucas. ¡Volvió Lucas! ¡Volvió Fito! ¿Saben una cosa? Volvió Lucas y estamos tan, pero tan felices que ya queremos arrancar ¿yo? Con la estrella no me lo pierdo. De la cocina. Sí. Vamos. Ciudad de Oklahoma es tan bonita. Cada semana habrá 4 participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Bienvenidos a la estrella de la cocina. Y antes de arrancar con la estrella de la cocina, le mandamos un beso gigante a nuestra querida compañerita Andrea Celli, que está de cumpleaños. Que lo cumpla muy feliz. No se muestra ella porque, bueno. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla muy, pero muy feliz. Y gracias por estar acá con nosotros siendo parte del equipo. Aún no pasaste a la categoría de Paolos, pero mis Paolos están ahí. Sí, Paola. Un poquito más de ganas no, estaría lunes, buenísimo. Por favor, ahora sí, recibimos con un fuerte aplauso a alguien que sobrevivió al COVID. ¡Luca Fuente! ¡Arroba Luca Fuente! ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no me aplaudió nadie! ¡Perdón! No, ¡ella sola me aplaudió! ¡Yo te estoy aplaudiendo! ¿Pero qué pasó? ¿No les pagaste los amigos? Sí, para sí, que los pagó los pesados. ¡Ni un aplauso! Yo te estoy no, aplaudiendo desde sí, sí. que sí, quiero agradecer todas las flores que me mandaron al camerino, que lo tengo explotado. No, increíble, sí, ¿no? Me imagino. Todo el mundo me mandó flores. Gracias, Susana Estavillo. Gracias, Paola. Ay, recibí tu ramo de rosas que me encantaron también. Rosas, como Sandro. Así que muchísimas gracias. Yo te mandé una orquídea. Armando Amor todo. Te mandó. Armando de Amor todo, mandó de todo, de todo. Margaritas. Cajas de bombones, chocolate, wow, todo me mandaron. Increíble, claro. ¿No? ¿Viste que estoy más flaco? Estás mejor, Lucas. ¿Viste? ¿En serio? Me hizo bien. Me el COVID te... Me siente bien. Te sienta muy bien. Me y sienta el pelo, muy bien. Espera. Hiciste hasta cambio de look. Ah, muy mambrú. Estás sí. muy mambrú. Muy mambrú. Muy 2000 y algo. Muy mambrú. Te iba a comentar. Y soy quiero de mambrú. Y te voy a decir algo. ¿Qué? ¿Quién te cuidó como tu mamita? Ay. ¿En serio? ¿No? Arroba no. Pau Bianco. Sí, los cuidados de mamá. Tuve un día que casi estoy con 40 de fiebre y no sabía qué hacer porque no me bajaba y había tomado todo lo que tenía que tomar y no me bajaba. Entonces le dije, Pau, ¿qué hago? Y me dice, sacate la ropa, metete abajo del agua fría y que se te baje. Y la verdad, cuando te sentí así, te juro que hubiera ido a cuidarte. Yo sé. Pero bueno, gracias a los consejos de ella y también de Fío, que me ayudó montón que me les escribía porque yo no sabía qué hacer. Por pero eso. Hay remedios caseros, ¿viste? Esos remedios caseros. Para eso estamos las mamitas. Fío también volvió. ¡También! ¡A Fío! ¡Para! Y le quiero mandar un gracias enorme y un beso gigante a Marcelo Bueno, a Leticia Cicero, que se la bancaron acá. Y yo los vi toda la semana, hicieron un trabajo que, mirá. Tremendo. ¿Tuvieron que tremendo, tremendo, tuvieron tremendo. Increíbles. Tuvieron que comer unos platos, mamita. Y a Fío le ¿sí? mandó un ramo de rosas. Fío, vi en la puerta, limpió sartén para vos, te mandó. Ah, sí. No, pero en serio digo, porque... Increíble. Dice, para mi amor imposible. No sé, será por ejemplo. Creo que el plato que comieron la semana pasada, que degustaron Marce y Leticia, va a pasar a la historia. ¿Cuál? Yo los vi porque los estaba viendo. ¿Cuál de ellos? Ah, no, vi un... no, pero acá sí es esa. Nada, está todo bien con el tamborán de la lasaña, con los videos. Ah, y para coronar una manzana verde. Ah, la manzanita la verde arriba. Que no entendíamos mucho. Si no entendíamos mucho, de verdad, de verdad. Hermoso. De verdad, hermoso. La manzanita verde. Se veía rico, espera, se veía rico. ¿Cómo se ve desde tu casa, me imagino, para vos estar viendo? Eso es lo que hago yo todos los días.
cayó de gusto eso, porque nosotros estamos acostumbrados a verte probar. Y hay cada plato que decís, ¿cómo estará esto? Sí, no, bueno, pero viste que hay veces que se cocina muy bien. Y creo que esta semana... Sí, viene. No, mirá, es más, no creo, estoy seguro... Se viene internacional. Esta semana es internacional y lo van a romper. Y no solo la van a romper, sino que vamos a aprender muchísimo porque cocinamos con países. Internacional. Cocinamos con países. Y saben que en mi casa estamos todos revolucionados con Encanto, esta película que transcurre en Colombia. Y estamos desesperados por ir a Colombia, por probar los platos colombianos. Y ahora vamos a conocer justamente a Andrea, que es de Colombia y viene aquí a la Estrella de la Cocina. Mira. Mi nombre es Andrea Rojas, soy colombiana, llevo 12 años acá en Uruguay. Actualmente me dedico a vender comida tradicional colombiana. Todo comenzó pues por cuidar a mis hijas y después se convirtió en un emprendimiento hasta el día de hoy. La idea de ir al concurso es ir, disfrutar, participar, aprender y si gano muchísimo mejor. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte a todos. ¡Andrea! ¡Qué buena música! Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nerviosa? Fácil, pero bien, acá estamos. Un poquito, sí. Bueno, vamos a conocer un poquito de Andrea en esta semana, que la vamos a tener toda la semana acompañándonos. Y saben que uno de los países que más me fascinan, sobre todo por lo que significa ir, por ejemplo, al Camino del Inca, por toda la historia que tiene, me muero con Perú, me fascina Perú, y tenemos a un peruano, pero así, de ley. ¡David! ¡Miren! Hola, soy David Dávila, tengo 32 años, soy un peruano que radica en Uruguay hace 10, me gusta cocinar. Voy a estar participando en el show de la tarde. Van a poder conocer un poco de mí, un poco más de mi gastronomía y de mi cultura, y nos veremos pronto. ¡Qué lindo! ¡Fuerte! ¡Arriba Perú! ¡Bienvenido, David! ¡Bienvenido! Dale, muchas gracias. Bueno, 10 años acá, impresionante. Sí. Bueno, y de tanto carnavalito, ¿pasaste el carnaval del Uruguay? ¿Te enganchó algo de Uruguay o seguís extrañando? Hace tiempo que no regreso a mi país, desde que vine no me fui. Ah, ¿10 años sí, acá de corrido? Sí, de corrido. ¿Bien? Sí, sí. ¿Y te acostumbraste bien? Sí, me acostumbré, sí. ¿Tu mujer es peruana o de acá? Sí, es peruana. Ah, porque viste que la mayoría se enamora de algún uruguayo uruguayo y se los traen para acá. No, pero acá ves, el amor viene desde Perú. Sí, desde sí. Perú. Vinieron juntos y acá Mirá están. Mirá qué bueno. Bueno, esperemos que les vaya muy bien. Bueno, otro de los países que tenemos todos que conocer porque es lo máximo. A nivel musical, a nivel gastronómico también, por supuesto. Pero vamos a ver qué nos trae Leticia, que llega de Brasil. ¡Y tu alegría! ¡Bienvenida, Leticia! Brasil. Hola, amigos. Me llamo Leticia Martins. Soy radicada en Brasil. Hace 4 años que estoy acá en Uruguay. Nos encontraremos en el programa El Show de la Tarde, en el concurso La Estrella. Estaría representando a Brasil con el plato típico tapioca, que puede ser tanto dulce cuanto salada. Les comento que solo necesitan un sartén y una escumadera. Nos vemos en breve. Muchas gracias. Beso. Bien, ¿y vos? Bien. Bien, mi Ale. Y vos, me dijo, muy bien. Me dijo, sí. Ya 4 años, pero estás hablando mejor que Ana Más Ferreira, que hace 38 que vive en Argentina. Muy bien, Leti. ¿Viniste preparada para hacer ese plato y para hacer lo que te pide Lucas, me imagino? Sí, creo que sí. Esperemos. Qué bien que habla español, ¿eh?
Muy, pero muy bien, de verdad. Gracias. Bueno, ahora vamos a conocer a Alex, que es de Costa Rica. ¿Qué país más lleno de vida, de color, de encanto? Impresionante, de verdad. Vamos a ver qué nos trae Alex. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? A ver. Yo soy Alex, soy de Costa Rica. Hace unos 7 años que vivo acá en Uruguay. Y bueno, esta semana estaremos ahí por el show de la tarde presentando algunas recetas de mi país, compartiendo un poco de historias de vida. Así que bueno, nos vemos por ahí. ¡Qué bárbaro! No pudo venir Alex, pero vino Agustín Casanova. Agustín Casanova. ¡Qué lindo tenerlo acá! ¡Ah, es no! Tremendo. ¡Es Alex! Este mes es el doble. Para ¿cómo mí es estás, Alex? Muy bien, muy bien. ¿Ya te habían dicho que sos parecido a Agus? Me lo han dicho, sí. Al principio tuve que googlearlo, no sabía quién era. Claro, me imagino, no. Obvio. Pero bueno, vos también, que aguante con Uruguay. ¿Te gusta Uruguay? ¿Te acostumbraste? Me gusta, me gusta. El frío me cuesta, pero... Claro. Allá la temperatura, ¿vos de dónde sos? ¿De Costa Rica? De San José. De San José, de Costa Rica. ¿Y cómo es la temperatura allá? ¿Es todo el año más o menos igual? Todo el año igual, sí. 25, 20 grados. Todo Yo me voy. Perdón, la producción, no sé, ¿le tengo que renunciar o me...? Bueno, no, ahora, no, transmitimos de allá. Podríamos hacer el show de la tarde, claro, de Costa Rica. O sea, ¿no? Vamos los ay, tres. Sí, hagamos, eso? ¿Por qué no nos va? ¿Sabes una cosa? De esto lo vamos a hablar después. Ahora vamos a cocinar. ¿Están prontos para jugar? ¿Están prontos para aprender? Bueno. Y ojalá que ¿sí o no? Mucho de ustedes. Sí, sí. ¡Ah! ¡No escuchaba! ¿Están prontos o no están prontos? Sí, claro, ¿están claro? ¡Ahora sí! Bueno, ¡claro! Escúchame, bueno, sí, sí, claro. No entiendo muy bien que hay una muestra ahí en el medio. Para mí es un sí. Hay palitos chinos. ¡Ay, Dios mío! No vino nadie de China. Espagueti. No vino nadie de China. De Italia tampoco. Tampoco. Pero... Venís con pero, o sea, increíble. Yo les aviso, chicos, hoy va a ser difícil la cosa, porque viene pero... de una convalecencia de COVID, que ya está mejor, está con todas las luces, viene en el mejor contenido, día de él, pero el peor día contenido. Para ustedes, descanso, así que... Es... Claro, escúchame. Es tremendo. 5 días en mi casa, estoy conteniendo todo, hoy. En cualquier momento reviento los vidrios. Puma. Escuchen una cosa, van a prestar mucha atención los cuatro, porque es el primer desafío del día, y es muy importante porque se pueden llevar un máximo de 5 puntos. ¿Qué van a tener que hacer con estos fideos? Lo siguiente. Por un lado, los vamos a bajar fuera de la tabla. ¿Los tienen fuera de la tabla? Perfecto. Con los palillos, ¿sí? Van a tener que tomar una pequeña porción de los fideos de esta forma. Los van a apoyar ahí en la tabla. Ustedes tienen la tabla grande. Y con una mano sola van a tener que comenzar a girar. Despacito, despacito, despacito. Yo lo voy a hacer con las dos para hacerlo más rápido. No, no vale. Si vos lo haces con las dos, es una demo, Aldo. Es una demo. Yo lo voy a hacer con las dos para ser más rápido, pero ustedes lo van a hacer con una sola. Cuando tengan armado ese montoncito, con cuidado van a levantar los palitos y le tiene que quedar ahí perfecto, como si fuera un nidito, pero de fideos. Parece fácil. Pero sí, los fideos están llenos de aceite. No sea mala. Justamente para que sea un poquitito más complicado. El mío tenía. Mirá a Shakira ya. Cómo me empezó a pelear. Shakira era Andrea. Andrea. Bueno, pero me parece que me va a ser más fácil decirle Shakira. Sí. ¿Viste que da muy Shakira? Mirá los rulos que tiene. Sí, da. ¿Y haces la danza del vientre también? No. ¿No? Dale, a ver, animate. Yo digo que soy sobrina del pibe mejor. ¿De quién? De Valderrama. Del pibe Valderrama, es verdad. El pibe Valderrama. Verdad también. Sos como, sí, pariente del pibe. Tenemos muchos famosos, ¿viste? El pariente de Valderrama, allá el doble de Agustín. Yo tengo varias raíces acá. Tengo algunas, después las contaré. Dale, ábrele. Después las contaré. Entonces, escuchen, en total tienen solo 3 minutos para hacer la mayor cantidad de montoncito de fideos. Tenemos que hacer varios. Tienen que hacer varios porque quien haga la mayor cantidad de montones se va a llevar los 5 puntos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Recuerden que es muy importante que hacerlo solo con una mano, si no, no vale. ¿Estamos?
Por lo tanto, vamos a arrancar hoy lunes internacional. Viniste con todo, te digo. Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Arrancamos ya! Sí, viniste con mucho... No quiero saber el segundo desafío. No, estuvimos todos estos días así con el WhatsApp. Claro. Ay, ¿y si hacemos esto? Ay, si hacemos ¿estuviste? Esto, sí, ay, sí, claro. Yo, sí. Tirabas chistes también, nos mandabas chistes. Cada tanto mandabas un chiste. Me gustó el de cebolla, me gustó, ¿eh? Me gustó. Lo vamos a tirar, Agarren de a poquito, mamá, para no gastarse todos los fideos. Recuerden que son montoncitos. Ah, montón. Tiene mucho. Sí. Ay. Ah, pero viene bien, Jackie. Mírala. Con cuidado, una vez que lo tenés, Jackie, vas levantando de a poquito. Y muy bien. Qué espectacular. Y viene también bastante bien, David. Míralo allá. ¿A quién estamos viendo ahora? Ah, sí, a Davis. Mira, Davis va por el segundo. Sí. Mira, pasa que es complicado tomarlo porque el aceite hace que se patinen. Sí, mucho aceite. Ah, bueno, sí. Es la idea. Mira. A ver el que se queja, cómo viene. ¡Ay, se queja, pero viene bien! Ya tiene dos. A ver, calculando. A ver cómo los levanta. ¡Ay, muy bien! Viene. Muy bien, Costa Rica. Ahí. Con cuidado. Tampoco, no, a ver, hace un montoncito. Dale un par de vueltas. Ahora sí. Ahí. Que quede un poquito levantado, si no, no vale. Y mirá los montones que hizo acá en Brasil, la los compañera. Los pajaritos son grandes porque hay muchos. Los nidos grandes. Viste que en Brasil es todo grande. Todo grande. Las frutas, las verduras, el país es gigante. Obvio. Es un continente, sí, prácticamente. Participantes, queda solo un minuto, 20 segundos. Si se les acaba el espacio en la tabla, continúen sobre la mesada, ¿sí? Y Leticia, ten en cuenta, bueno, ese que estabas por completar era el que te iba a decir que lo levantes un poco más. Porque como que no está bien armado, claro, el nidito, ¿sí? Mirá ya los de Jackie, qué lindos. Esos sí que son también, niditos. Divinos. Bien. Que no parezca una porción de espaguetis, que no parezca una porción de fideos. Ahí está. Que sean niditos, que tengan volumen hacia arriba. ¿Va a tener que ver el segundo desafío con esto o no? A veces pasa. Venís con sorpresa, no contás nada. Vas a tener que esperar el segundo bloque. Tenés que esperar el segundo bloque. Hoy tenemos al misterioso Lucas. Y viste que además la voz la tengo así como medio. Sí, la tenés, estás como más en. Al revés de todo, te dio como. Como. Abolengo. Te dio abolengo. Es abolengo. Abolengo es que venís con una energía. Tengo mucho. Hoy tengo abolengo. Hoy tengo abolengo. Hoy venís abolengueado. Participantes, se acaba el tiempo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dejamos de armar montones. Felicitaciones, vamos a darles un aplauso, por favor. Están estrenando. Y además, vos viste que el primer desafío te da nervios. Es como que es el que rompe el hielo. Claro, y te da nervios porque tienen las cámaras encima. Voy a arrancar acá por Jackie. Ya la bautizamos, ¿viste? Muy lindos. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, acá que no llegamos a hacerlo, pero la verdad que está muy bien la porción, está muy bien el volumen que le diste. En total te dije que tenías 7, ¿no? 4, 5, 6, 7. En un ratito tu puntaje. Gracias. Los tuyos son más como gorditos. Sí. ¿No? Como más voluptuosos, como con más. 1, 2, 3, 4, 5. Están bien. Eso es por la altura de Perú. Claro. Vamos a ver acá cómo viene Alex. Va, medio pobretón, te digo. ¿Cómo? Escúchame, este, medio que si lo juntamos con este hacemos uno. Miren, les levanto un poquitito, así lo vemos. Este está como raro. ¿También? Este está bien. Y estos están bastante bien. Tenés 2, 4, se podría decir que 5. Porque de 2 hacemos 1. Entonces, por acá teníamos 5 que están bien, por allá teníamos 7. ¿Y ahí cuántos habías hecho? 5. Y acá, bien, 6. Ah, y ahí tenés ahí, más. Ahí afuera. 2, 4, 6, 7. 8, 9 montoncitos bien, que están un poquitito grandes, pero porque están bien. Viene a lo brasilero. Viene a lo grande. A ellos les gusta mucho. Muy grande. Mucho todo. Por lo tanto, el puntaje en el día de hoy, vamos a arrancar allá por Andrea. ¿Cuánto? Tenés un 4. Mirá, bien. Bien, ¿eh? Vamos a seguir
Vamos a volar a Perú con Davis. Tienes un 3. Bien, 4-3. Nos vamos a Brasil. Leticia. Leticia. A ver, ¿qué estás pensando, Raúl? Tenés un 5. Un enorme 5. Un enorme 5. Bien. Y por allá, Costa Rica, tenés un 3. Bueno. Muy bien, los 4. También, bien. También. 3. Sí. Bien, 3, 4. Eso que hiciste es bien típico de los uruguayos, ¿no? ¿Qué? Viene alguien de otro país y le decimos por el nombre del país. ¿Les del pasa país a ustedes? Sí. Vení Colombia, vení Costa Rica, vení Brasil, lindo, ¿no? Vení Perú. Sí, es lindo. A mí es me lindo, gusta. A mí me gusta que me nombren a mí por el país. A mí. Sí, obvio, sí. Es un orgullo. ¿Cómo? Claro. Yo no tengo problema. ¿No tenés problema? No. Tampoco. Tampoco, Davis tampoco, Leti tampoco, me imagino que Alex tampoco. A mí alguna gente me dice Tico. Ah, tico, claro, Tico, bueno, por las costas, sí. Es verdad, le dicen Ticos. Eso sí. Es verdad. Bien, sí, es verdad, ¿eh? Alguna gente, acá me dicen así, algunos. Es verdad, es verdad. Está bueno. Se les dice Ticos también. Bueno, vamos a ver cómo quedó la tabla. ¿Cómo quedó esta tabla, Polémica, por favor? Así arrancamos. Por favor, Uruguaya, decime la tabla, Uruguaya. Uruguay. Uruguay, decime la tabla, Uruguay. Bueno, tenemos 4 puntos para Andrea, 3 para Davis, 5 para Leti y para Alex, 3 puntos. Está muy pareja la cosa, esto recién arranca, no se olviden que tenemos 5 días de competencia. Ahora, en el próximo bloque hay 10 puntos en juego. Entonces ahí puede ser que se empiece a definir un poco, pero igual me parece que va a estar muy pareja la cosa. Nosotros nos vamos a la tanda. Antes quiero decirles que hoy viene Víctor Leni. Víctor Leni es un tarotista, además de escritor, de músico, actor, director, dramaturgo, pero nos va a hacer, ¿lo digo? ¡Sí! Nos va a tirar las cartas. El tarot genealógico que lo creó él, que es un tarot hermoso, nos va a tirar las cartas acá en vivo. Adrián, no te me arrugues. Se me asustan los paolos. ¿Qué les pasa? A todos. Sí, nos va a tirar las cartas. Bueno, antes quiero decirles que es hora de delegar y dejar tu casa en manos de profesionales. Tenés que disfrutar tu tiempo libre, que nosotros te recomendamos a Abril Limpiezas. Abril Limpiezas es un servicio único, de verdad, por hora, por día, por mes, por lo que necesites. Te adecuás a la forma que vos quieras. Contratás profesionales de la limpieza calificados en cada tarea y con un importante servicio de final de obras, que es una maravilla para que todo te quede reluciente. Montevideo, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este. Abril Limpieza, tu casa limpia siempre, 0800-2320. Y si querés saber un poquito más, ingresá en abril.com.uy. Ahora sí, nos vamos a la tanda. Vamos, preparamos, prendiendo. A ver, Pablo, agarrá un palo santo y andar prendiéndolo, que nos vamos a la tanda. Y en el próximo bloque, bueno. ¿Quién será? Se enciende todo, gracias, Pablito. Piezas por hora, por día o por mes. 0800-2320. Montevideo, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este. Hidalgo, productos de nobleza. Hidalgo, distribuidor gastronómico. Hidalgo.com.uy. Bueno, y aquí estamos en el show de la tarde. Vamos a empezar a cocinar. Y ya les digo que está Víctor Leni, que ya está pronto acá, este tarotista increíble. Además de ser actor, de ser dramaturgo, de ser director y de ser muchísimas cosas, hoy nos viene a mostrar este tarot que es una belleza, de verdad. Yo ya me encargué uno. Pero quiero decirles que nueva imagen con la calidad de siempre. Ustedes saben que estoy hablando del mejor queso parmesano rallado y se llama Artesano. Rico, sabroso, muy bien sazonado, como más te gusta, fino o en hebras y del tamaño que quieras. Queso rallado Artesano está libre de gluten, por lo tanto es apto para celíacos, está buenísimo. Busca queso rallado Artesano en Jean, tienda inglesa, macromercado, Disco Devoto y los mejores comercios de plaza. El mejor queso rallado es industria uruguaya y se llama Artesano. Si quieres saber más, métete en artesano.com.ar. Uy, bueno, quiero decirles que desde tempranito nuestro chef implacable está preparando el programa, pero más que nada está nervioso porque Leni también te va a sacar una carta a vos, Lucas, sabías esto, ¿no? ¿Cómo te gusta lo mismo? No, me das como cosita. Bueno. No, bueno, podemos decirle, bueno, si es algo malo que no me lo diga, pero si es algo pero bueno. Pero no que es futurología eso. ¿Y qué es? ¿Qué es? Es un tarot genealógico, después te vamos a explicar. ¿Y cuándo me va a tirar las cartas? ¿Cuándo va a ser que me va a tirar las cartas? No sé cuándo va a ser. ¿Después? Sí. No me gusta leer el futuro, no sé. Después. Digo, yo siento que él te va a sacar una carta y te va a dar. Yo como un, que, mira, yo no, pero yo tengo poderes mentales, yo creo que va a ser en el último bloque.
No, no, vos tenés poder para hablar por la cucaracha con la productora que te dicen en el último bloque, pero la idea es sentir. Yo siento que te va a dar un mensaje impresionante. ¿Cómo? ¿Y a vos también? ¿Hay alguno de Sagitario acá? No, no, está sucediendo, chicos. Nada que ver. Este. ¿Hay alguien de Sagitario, acá? No, no puedo No, yo estoy agitado, pero no, entonces soy Sagitario. No, solo Juanita, solo Juanita. Estoy agitado, pero de Sagitario no. ¿De qué signo sos vos? Tauro. Oh. Ah, mi ascendente es... Dicen que son... ¿Dicen que son qué? Los taurinos, dicen que son duros. Tauro, Tauro, sí. Esas son las mulas. No, y los taurinos. ¿Sí? Sí, no sé mucho de astrología. Mi abuela es taurina. No. Mirá, y mi abuela se compró un biombo. ¿En serio? Te lo juro. ¿En dónde? Bueno, hace mucho tiempo. Ya volvió tu mamá. Vamos a cocinar, por favor, mamá. Le quiero mandar un beso porque me escribió la mamá de Pavo, así que le mando un beso gigante para preguntarme cómo estaba. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? La tía Ana está en Tucumán todavía. Esa es Tucumán ahora. Esperamos los alfajores Tucumán. Pero las empanadas. No nos olvidamos. También. Esteban, las empanadas. ¿Hola? 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 Sí, hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Paola. ¿Vamos a jugar? Dale. ¿Quién habla? ¿Hola? Está sorda la mujer del otro lado. Pobre. Estamos en el segundo desafío, o por comenzar el segundo desafío. Por comenzar. Viniste muy, muy... Estás pero así, on fire. Entonces, yo antes de este segundo desafío, les quiero decir lo del comodín. Así después vos te explayás tranquilo. Saben ustedes que tienen la opción de pedir un comodín en esta prueba, ¿no? O no lo saben, se lo explico. El comodín consiste en la ayuda de Lucas de 2 minutos. No entiendo. Solamente 2 de ustedes pueden utilizar el comodín por día, hasta el jueves inclusive. Una vez que lo utilizan, no lo pueden utilizar más. No. ¿Ok? Ahora, hay un pequeño apéndice en este nuevo reglamento de la Estrella de la Cocina, que es el siguiente. Todo aquel participante que no utilice el comodín en la semana va a obtener al final 2 puntos extra en el puntaje. Ahora, eso es opcional de ustedes, estratégicamente, como dice, puede pedir. Es más, ha pasado que uno de los participantes pidió el comodín y obtuvo puntaje máximo en esta prueba. O sea, que el comodín también puede servir. Que uno dice, no, me lo guardo, no lo uso, porque así tengo esos 2 puntitos extra que me pueden beneficiar, pero el comodín también puede beneficiar en un puntaje máximo en esta prueba. ¿Entendieron esto? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Sí. De lunes a jueves. De lunes a jueves. ¿El viernes? Inclusive. No, el viernes no hay comodín. No pueden pedir el comodín el viernes, que es el día de mayor puntaje en la Estrella de la Cocina. O sea que solamente hasta el jueves. ¿Ok? Y el comodín lo piden cuando Luca dice 3, 2, 1, cuando comienza la prueba, ni bien levanta la mano, va 3, el comodín. 2, ahora, 1. Luca Fuente, todo tuyo este desafío, que yo también estoy intrigado. Pero... Segundo desafío del día, el desafío principal, donde van a obtener un máximo de 10 puntos. ¿Qué van a tener que hacer en el día de hoy? Vamos a ser buenitos. A ver, buenos. Sí, hoy estamos buenos. Sí. No, el desafío es totalmente libre. Van a poder hacer lo que quieran, lo que mejor les salga. No, la única condición es que hagan un plato característico de su país. El que quieran, el que les salga más rico, el que hacían en su casa, el que les quede mejor a ustedes. La única condición del día de hoy es que el plato que preparen sea sí o sí de Brasil, Costa Rica, Perú y Colombia. Bárbaro. Voy a comer rico. Vas a comer bárbaro. Voy a comer bárbaro. Cocina internacional 100%. Internacional. Recuerden que tienen solo 25 minutos para cocinar y 5 minutos antes el mercado se retira. Por lo tanto, estén atentos. Hay vajilla, además de todos los ingredientes. Igualmente yo les voy a ir avisando. 5 minutos antes de que termine el desafío, se nos va y ya no van a poder servirse más nada. ¿Estamos? Igualmente yo les voy a ir diciendo cada tanto para que estén al tanto. Faltan 10, faltan 5. Así que hay productos en las góndolas o en las estanterías de ustedes atrás que también pueden utilizar. Sí. Como salsas de tomate, aceite, en fin, hay varios. Eso sí lo pueden utilizar. Exacto. ¿Ok, chicos? Atrás de ustedes. Mayonesa, ketchup. Todos los básicos. Pimienta, en fin. Lo básico está detrás de ustedes y también lo pueden usar. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Sí? 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 Por lo tanto, 25 minutos para cocinar, 5 minutos antes se va a retirar el mercado y vamos a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Arrancamos ya! Espectacular. Me encantó el desafío. Ay, sí. Viajamos un viaje culinario, por decirlo así, ¿no? Vamos a viajar. Un viaje culinario internacional. Sí, qué rico. Colombia no conozco. Y Costa Rica tampoco conozco. Así que yo tampoco. Me van a sorprender. Estos países, el que he viajado fue a Brasil.
Está el único. Sí. Qué rico que se come en Brasil. Sí. Sí. Y viste que cada región es diferente también. No, las claro, comidas... tiene varios platos también típicos de la región. Exacto, sí. Sí, sí. Sí. Y después hay variantes de un mismo plato. ¿Eh? ¿Viste? Es cierto. Interesante también. Correcto. Es cierto. ¿Qué pasa? El romo. Ahí le podés pedir a él sí. si te presta un poquitito. O no, ¿sí? Mirá que una, es eso. Capaz acá que no le presta. No, por eso. Porque también está ese juego. De que el participante, vamos a suponer, en este caso, tomó el lomo y Leticia quiere el lomo, pero se lo si David dice no, lo voy a usar todo o no presto, lo puede hacer, ¿eh? Ah, se lo llevó igual. Se lo llevó igual, dijo. Ah, pero está bien. Arreglate no, con esto. No, no, le dio consentimiento David para llevarse un pedacito de él. Ay, mirá el plátano que tiene ahí. Andrea, ¿lo ves? Nunca cocinaron con plátano. No. Mirá. Ah, verde. Claro. El verde, el de. Claro. Chip de plátano verde, me encanta. Ay, qué rico, ¿no? Sí, el chip de plátano verde me encanta. Pero tiene su técnica también para cocinarlo. Sí, claro. No es así nomás. Vamos a ver. Esta semana no se muevan del show de la tarde, les estoy diciendo a nuestros televidentes amados, porque lo que vamos a aprender pues, sí, es eso. Una cosa de locos. Por ejemplo, acabo de ver, como recién decía, Andrea, que va a trabajar con plátano. Hoy vamos a aprender a cómo se trabaja. ¿Qué pasó? Tiene dos cocciones. ¿Qué? Sí. Bien, sí, ¿y le prestás, Davis? Sí. Sí. ¿Te vas a... bueno, vos sabés que, hablando de eso, de intrigas, voy sí. a, me voy a Costa Rica, mirá. Vaya. Voy a Costa Rica primero. Porque veo. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos, Alex? Todo bien. Bueno, a ver, ¿qué plato típico vas a hacer de Costa Rica? Voy a hacer gallo pinto con huevos rancheros. ¡Apa! ¿El qué? ¿El gallo qué? Gallo pinto. Que sería una mezcla de arroz, frijoles, porotos. Huevos. Porotos hay negros. Salsa picante ahí, ¿eh? Obvio. Salsa tabasco. Un poquito. Ay, Luquitas. ¿Te gusta picante? Sí, me gusta. Y bueno, pero el gusta. Plato lleva eso. Si es picante, lo como igual. El plato es típico de Costa Rica. Bueno, me encantó. Durante la semana vamos a estar hablando de Costa Rica y un montón de cosas tuyas. Y bueno, pero ahora... Dale, porque si no, se nos viene. Vamos arriba. Sigo. Me voy a Brasil. Bueno, a ver, de ti. ¿Qué plato típico vas a realizar hoy? Hoy voy a hacer tapioca. ¡Ay, qué rico! Bien. Sí, dulce y salado. ¿Dulce y salado? Pero ay, ¿vos pediste dulce y salado? No, yo no pedí nada, pero bueno, si quieres hacer la hace uno seguro, ¿eh? Mirá que tenés... ¿Sí? Uno seguro, seguro. ¿Prendió la raya? Sí, perfecto. O sea que, bueno... Bien por vos, porque vas a degustar. Sí, claro. O sea, hoy voy a producción, estoy diciendo ahora que hoy quizás Lucas esté un poco complicado, yo voy a degustar también. No. ¿Cómo no? Bueno, Leti, vamos arriba, ¿eh? Atento, me vengo a Perú. Perú, qué rico. Me vengo a Perú. Bueno, atención. ¿Qué plato típico peruano voy nos a hacer va? ¿Un lomo saltado? Un lomo saltado, sí. ¿Típico de Perú? O sea, típico ¿se come mucho en Perú? Sí. Porque en Perú hay varios platos. ¿Influencia china? Muy bien, tiene influencia china en la cocina, pero es verdad. Uh-huh. Bueno, espectacular. David, ¿te sentís con fe para este plato? Sí, me ¿lo haces siempre, lo haces seguido? Sí, seguido. Ah, entonces está bien. Entonces, qué rico. Veo que está muy seguro, David. Y mirá los ingredientes que él agarró del mercado. Comino, pimienta blanca. ¿Salsa de soja también? Sí, salsa de soja, salsa pimienta de pimienta blanca, una cilantro. Papa. Mucho condimento. Muy cilantro. Bien. Espectacular. Vamos, Eli, le tengo fe. Ay, mamá. Qué rico vas a probar. Qué lástima que no puedes probar nada. Bueno, no. Y me vengo con aquí, Andrea. Hola. Bueno, a ver, queremos de ver. ¿Tomaste el plátano verde? Acá está. Bien. ¿Qué nos vas a hacer de rico? Voy a mostrar hoy cómo hacer una bandeja paisa en media hora. ¿Una bandeja paisa? Mirá, creo que tuvimos Hemos hecho una bandeja paisa. Ay, espectacular. ¿Qué tenemos acá? Porotos negros. Sí, toco con porotos negros. Generalmente lo hago con poroto frutilla, pero bueno. Bueno, pero está, sirve igual. Están dentro del plato. Espectacular, Andrea, nos vas a sorprender. ¿Vos sabés que yo dije hoy que tenía como que raíces? ¿Por qué? Porque mi yerno es colombiano. ¿En serio? ¡Ay, caray! Sí, mi yerno es colombiano, pero está aquí radicado hace muchos años. ¿Y te cocina colombiano o no? No, ¿qué va a cocinar? No cocina. ¿Sabes lo que hace muy rico mi yerno? El estrogonoff. El estrogonoff lo hace muy, muy rico. O sea, tengo esas raíces. Nació en Colombia, pero se vino enseguida para acá, para Uruguay, pero es colombiano. Genial. Y también, ya de paso, yo ya pasé por Perú. ¿Qué pasa? El papá, o sea, mi consuero, el papá... El papá del colombiano. De mi yerno. Sí. Es uruguayo. Sí.
Es un excelente jugador de fútbol, fue un ex jugador de fútbol, la selección uruguaya de Peñarol, del América de Cali. Jugó en América de Cali, en Colombia. Sergio Santín, el Bocha, famoso Sergio Bocha Santín, es el papá. Y por supuesto, ¿y saben dónde está ahora? ¿A dónde? Es el ayudante de Gareca en Perú, ayudante técnico en la selección de Perú. Está de ayudante técnico de Gareca. Bueno. Tengo toda la rama, o sea, tengo Colombia y Perú, tengo nexos. Bien. Familiares, pero simpáticos. Así que mira, bueno. International. Basta, Paolo. Basta, Paola, dijo. ¿Qué dice, Cairo? Basta, Paola. ¿Está Cairo? Basta, Paola. Siempre está presente acá. Dave, la cantidad de cosas que va a hacer no se igual, puede creer. Dale, mi voz, dale. Está haciendo arroz, está haciendo papas, un montón de lomo salteado, pero a ver, a la peruana. A la peruana. Sí. Me gusta. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasó? Quiero ver si está bien. ¿El horno? Sí. Girá la perilla, encendelo. Marcelo Bueno, se nos exigirá la presencia de Marcelo Bueno aquí en las cocinas. Quiere saber, Andrea, si está bien el horno. ¿Te puede controlar eso? Yo me... ¿Va Lucas? No, esto no cuenta como comodín, va Lucas simplemente. ¿Necesito? Para ver si el horno está bien. Sí. ¡Gracias, Lucas! De nada, locutor, está muy amable usted. Qué increíble, ¿eh? Está prendido. Está todo bien. Todo en orden. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¡Aleluya! Sí, aleluya. Haciendo un montón de cosas, mendó un montón de cosas en el horno que no entendí qué era, ni para qué. Vamos a revelar esto. ¿Te acordás que la bandeja paisa era ese plato tradicional que tenía como 7 ingredientes juntos? Entonces no sé cómo lo va a hacer en 25 minutos. Bueno, pero bueno, se tiene fe. Dijo que se la jugaba esa. Y además, si son platos que ella está acostumbrada a preparar, ya los tiempos más o menos lo tienen. Esa es la ventaja del día de hoy, que van a poder hacer platos que hacen generalmente en sus casas, en su día a día. Así que está bien, está perfecto. No, sopa no, la sopa no. A ver, ensopado es rico, la sopa me gusta. Bueno, pero hay una sopa clásica de Francia que es la sopa de cebolla. La sopa de cebolla, el gazpacho, la sopa fría. Hay sopas clásicas. Pero a mí me gusta mucho, Lucas, la sopa del puchero. ¿Viste cuando haces puchero? Ay, ese caldito que te queda. Verduras potentes. A mí me gusta esa sopa. Un gustito a choclo. Sí. ¿Puchero con carne o con pollo? Con carne. Yo con carne. Y si no, cuando era chico hacía así. Hacía puchero también. Bueno, atención. Hoy esta entrevista es mística, totalmente, es increíble. Yo voy a estar prestando atención porque me gustan todos estos temas. Y le doy paso. Por favor. No. Estoy inmunizado. Yo digo. No, pero. Puedo acercar. Chicos, rájenla al de la flauta. Rájenlo. Por favor, es hora de que. Hiperinmunizada. Sí, y Paola también. Lucas, yo, a ver, chicos, yo todavía vengo invicto. Así que, por favor. Quizás le pregunto. Quizás me pueda adivinar o si yo alguna vez tuve COVID antes que todavía no lo tuve. Capaz que una vez así. No, ahora preguntale, por favor, preguntale que yo quiero saber. Cualquiera. Ahora sí se viene el tiempo de hacer una buena limpieza y no solamente energética, una limpieza a fondo de nuestras casas. Abran ventanas, corran los muebles y aprovechen que Sapolio tiene limpiadores líquidos para el hogar. Limpia todo con nueva fórmula antibacterial. Elimina el 99% de los virus y bacterias y también del SARS-CoV-2. Variedad de maxi fragancias exquisitas que duran muchísimo más, así que no tenés más excusas. Limpia, perfumá, desinfecta tu casa con los nuevos Limpia Todo Sapolio. Sapolio, limpieza eficiente, decisión inteligente. Bueno, como les contaba anteriormente, él es director teatral, actor, docente, autor del libro Tarot Genealógico, que me parece una genialidad. Vamos a estar hablando de eso. Él es chileno, actualmente está viviendo en Vicente López, en Argentina, donde reparte su tiempo entre ensayos de teatro, tiradas de carta, escritura, dictado de cursos virtuales. Y le pedimos un fuerte aplauso a todos. Están todos como locos. Un fuerte aplauso para Víctor Lenny. ¡Bienvenido! Gracias. Se ponen todos nerviosos cuando te ven, ¿viste? ¿Te suele pasar eso? Es que el tarot despierta sensaciones, ¿no? Sí. Y es más, también despierta mucha ansiedad o cosas como de lo desconocido. Es muy loco. Eso es el miedo, me imagino. Sí, el miedo al final es como la vida, ¿no? El miedo a lo que no sabemos. Porque de alguna manera el tarot siempre, sea el enfoque que sea, trabaja con el inconsciente, con lo que no vemos en apariencia. Porque lo que sería un tarot, bueno, primero que nada, esperá porque empezamos a hablar de una, pero me encanta que hayas aceptado la invitación, me encanta que vuelvas a Uruguay, ya habías estado, me imagino, sí, ¿no? El año pasado vine a trabajar, a presentar el libro y ahora, bueno, ahora voy a venir
a dar un taller dentro de poco. Estoy haciendo algunos viajecitos para acá. Buenísimo. Además, está bueno que des los talleres, que me imagino que los estás haciendo en forma virtual, pero de a poco se va abriendo la cosa y capaz que... Presencial de a poquito, sí. De a poquito lo estás haciendo. Bueno, hablemos un poco de vos. Naciste en Chile. Sos actor, director, sí. Haces performance, me imagino, harás de todo. Sí. Pero ¿por qué un tarot? Y después, además, te quiero preguntar, ¿por qué tarot genealógico? Sí, yo creo que el tarot y el teatro van muy de la mano. O sea, partí siendo actor profesional, después fui a Argentina a estudiar dirección de teatro. Bien. Y el teatro es un juego, o sea, es una forma de construir relato, de construir ficción, ¿no? Como la vida. Y el tarot prácticamente es lo mismo, porque con las cartas del tarot lo que uno hace es construir relatos. Para mí, realmente nada tiene sentido. Y en verdad, llenamos todo. De sentido todo. Claro. O sea, a todo le damos un sentido, como que el ser humano necesita encontrar explicaciones, narrativas a todo lo que nos pasa. De hecho, incluso nuestras historias, ¿no? Como decir, ¿cuál es tu vida? Bueno, empezamos a narrar nuestra vida. Y en verdad, muchas veces esos relatos se quedan atrapados en cuestiones que nos... O personales, porque sí. la misma historia contada por diferentes personas. ¿Viste? Son otras historias opuestas. Totalmente. Pero nadie va a negar lo que vos sentiste en ese momento también. Total. Por otro lado. Es que esa es la clave, el sentir. Creo que los arquetipos del tarot y de la vida se quedan impresos en nuestras emociones. Claro, nuestro sentir. Sí, si te quedaste con una impresión triste, es muy difícil que... A priori puedas revertir una imagen, no sé, si tuviste una mala relación con tu abuela, por ejemplo, violenta, por decir un abuelo, es muy difícil que el arquetipo de los abuelos, tú digas, ay, qué hermoso. Qué lindo los abuelos, porque te quedó marcado que con tu abuelo no estuvo bien. Es claro. Un ejemplo esto, por supuesto. Claro, es un ejemplo, pero después tú puedes trabajar terapéuticamente con el tarot. Para que eso, que a priori sería negativo, claro, tuviera un sentido... Cambiar esa impresión, cambiar el relato que nos condujo a tener una traducción. Un feo sentimiento. Total. Y de todo se puede transformar. Todo. Para justamente para transformar de algo feo a algo bueno, porque de todo se aprende. Yo creo que sí. Yo creo que vivimos en una sociedad donde la sombra y nuestros monstruos están mal vistas. Mal visto. Entonces, como que uno siempre tiene que ser buenito y como no llore, no esto, no sienta esto. Como que las emociones oscuras, entre comillas, no las integramos. Y para poder desecharlas hay que integrar, hay que hacerse cargo también de la luz. Claro, para y de estar la sombra. Luminoso hay que aceptar las sombras, ¿no? Total. Que eso estaría buenísimo. Pero bueno, hablemos de cómo llegaste vos a lo místico, digamos, porque sos actor, sos director, pero ahora escribiste un libro y tenés un tarot. Sí. ¿Siempre fuiste como perceptivo? Me imagino sensible, sí, porque por algo sos actor también, pero sí. ¿Cómo llega el tarot a tu vida o cómo llega el querer ver un poquito más allá? Sí, mira, yo a los 14 empecé a leer el tarot, o sea, mi abuela me regaló un tarot. Ah, bueno, viene por eso, viene de ahí, claro. Claro. ¿Tu abuela tiraba tarot? Se leía el tarot, pero ella no era tarotista. Yo bien. Creo que era algo frustrado de ella y que... Bueno. Es que pasa mucho eso en las familias, sí. ¿Viste? Que uno termina desarrollando o realizando algo que otro miembro del clan no realizó. ¿Viste? Y a veces no sabes qué pasó eso en la familia. Casi y nunca. Cuando te haces de repente, no sé, un video de codificación, o empezás a investigar mismo en la familia, entonces mi abuela no estaba tan copada con tal cosa y con total. Razón yo, ¿no? Está bueno ir para atrás también, no tanto al futuro. Es que bueno, de eso se trata el tarot genealógico, ¿no? Como está la idea de que el tarot siempre ve futurología, y de hecho hay mucha gente que me dice, no me gusta el tarot porque no me gusta que me diga lo que me va a pasar. Y aparte que también puede ser muy violento una mala lectura de tarot, como he visto gente que ha hecho predicciones nefastas. Entonces la gente se queda con recelo. Pero porque además cuando te hacen una predicción, uno puede predisponerse también, ¿no? Es que al final pasa eso. Cuando dicen era muy buena porque pasó exactamente todo lo que me dijo, es como yo digo, si entendiéramos que nuestra mente tiene la capacidad de materializar lo que uno cree, ya no le daríamos el crédito a esa tarotista o a ese tarotista, sino a nuestra propia convicción. Porque somos co-creadores de nuestra realidad. Lo que creemos, creamos. Yo estoy convencido. Lo que pasa es que hay que ver... ¿Dónde flaquea nuestra fe o nuestras creencias? ¿Dónde están puestas nuestras creencias? Como decir, estamos repletos de creencias, como que el trabajo tiene que ser un esfuerzo, que no, yo soy malo para esto, el dinero va a costar, o este proyecto es muy caro. Y son creencias, porque en verdad la creencia la anteponemos a la experiencia, y ahí ya la experiencia va a estar totalmente relacionada sí. con eso. ¿Y cómo hacer para creer en la intuición también, ¿no? Que me imagino que hay que...
o sea, lo más sensato para todos sería ir persiguiendo los sueños o ir por el lado de la intuición, que la intuición no falla, pero muchas veces uno mismo, no se dio de una, no servía mi intuición. Lo que pasa es que estamos educados en un sistema muy racional. La cultura occidental es racionalista, o sea, todo lo que en la cabeza entre como y haga sentido es la verdad, entre comillas. Pero de un tiempo a esta parte estamos trabajando mucho, digo colectivamente, con esta, por ejemplo, este concepto de resonar. Esto me resuena. La intuición es toda una inteligencia, una percepción que no es racional. Es del cuello para abajo, digamos, en el cuerpo, en la temperatura, en la palpitación del corazón, en decir, hoy no me siento cómodo o acá hay algo raro. Y que primero es una sensación. Lo que pasa es que muchas veces le tenemos terror a sentir. Porque sentir es un misterio, es un abismo. Cuando uno siente algo que... Sí, cuando entras a un lugar y sentís la energía pesada. ¿Viste? Pero eso lo podemos sentir todos. Estamos capacitados como para abrirnos a lo desconocido también. Yo creo que sí. Yo creo que todos somos seres intuitivos y perceptivos, pero es justamente, por ejemplo, mi enfoque del tarot es que todos podemos aprender tarot. Más que yo transformarme en un gurú que le digo a la gente lo que le pasa. Pero vos haces eso, vos haces tiradas de tarot o vos enseñás a que la gente se la... Las dos cosas. Hago sesiones de tarología evolutiva, terapéutica, en donde la gente llega más como muy parecida a una sesión de terapia, donde llegamos a trabajar los temas. Ya no es que yo te adivino, sino que, bueno, tú traes los temas y yo traduzco con las cartas y te reordeno, te doy clave. Me imagino que cuando vos estás haciendo una tirada así, y ahora vamos a hablar específicamente del libro, del tarot, lo que vos llegás a leer en la carta, lo que llegás a sentir y lo que percibís que le pasó al otro, ¿no? Tal cual. Son esas tres cosas. Y el factor mágico, porque el tarot siempre va a tener este lugar de canalización también. Ese no sé qué, ¿no? Pero es intuición, decir... Cuando la persona me habla, yo ya tengo una intuición. Pero yo tampoco es que creo en mi intuición y llego y tiro un bombazo. No, como que lo justificás también de alguna forma. Me imagino, bueno, a ver si estoy seguro. Total, es que tiene que ser así, porque si no sería violento. Por ejemplo, muchas veces yo no le puedo decir al otro lo que le pasa, sino que le hago buenas preguntas para decir, ¿qué te pasa con este tema? Y ahí me voy dando cuenta cuál es el área de trabajo que necesita, justamente valga la redundancia, trabajar la persona, ¿no? Muy y después bien. Yo creo que todo es trabajable y todo es transformable. Como que el tarot evolutivo habla de que tenemos que aprovechar el cambio intrínseco de la vida. Todo está cambiando. Y si uno no cambia, te pudres de alguna manera. Siempre cambiando, no cambiamos más. Bueno, vamos a ver ese tarot que lo tenés por ahí. Sí, tarot genealógico tiene 78 cartas. Que propone que nos juegue a quienes lo tengan, tener la posibilidad de abrirse justamente a la percepción, a ver qué sentís, a ver a dónde te lleva. Sí. Me encantó, quiero decirte, que me fascina el arte de cómo llegaste a cada carta. Son 78 cartas que me imagino que ahí estamos viendo. Cada carta que es un elemento, un... Sí. Por ejemplo, un tarot convencional tiene cuatro centros o palos, que es como las cartas españolas. Con la espada, copa, está. Y nosotros lo reemplazamos por los elementos de la naturaleza. Aire, agua, fuego y tierra. Bien. Y es muy interesante porque... Ahí estoy con la banda. Ahí está con una banda. Esto no tiene nada que ver con el tarot, pero todo tiene que ver con todo, me imagino. Sí, porque soy artista escénico. Claro. Entonces, de hecho, gracias a que me subí al escenario muchas veces, es que desarrollé mi intuición. Porque hay que divertir a las fotos que encontrar. Ah, ¿tenemos fotos? Después te las pasamos. No suele pasar eso que dice, uy, ¿y esa foto? No, pero mira que qué divino, por favor, ese gato, me muero. El gato. Bueno, contame del tarot genealógico, perdón, me voy por la rama. No, fui por la foto. Sí, perdón. Tenés aire, tierra, fuego y agua. Y agua. Entonces la idea es que yo estoy convencido que en este momento de la vida, con la pandemia y tal, volver a conectar con las fuentes de los elementos de la naturaleza es la clave. Lo primitivo. Es que ahí está la alquimia. Ahí es donde podemos transformar un estado en otro, una emoción en otra, un pensamiento en otro. Bueno, conéctate con el aire si tu cabeza está cerrada y no puedes salir de un punto fijo. Conéctate con el agua si necesitas poner en movimiento emociones que están, si tenés angustia. Trabadas. El fuego es espectacular. Prendemos fuego. O sea, ¿a quién estar en una fogata? Sí, totalmente. Ahí te dejas algo en la fogata, o sea, algo transmuta para siempre. Y la tierra, de hecho, bueno, la magia natural trabaja con los cuatro elementos. Entonces, el tarot está muy ilustrado desde los cuatro elementos y desde los animales.
porque siento que el ecosistema es nuestra verdadera genealogía y que cuando salimos del patrón, porque así como, bueno, esto, para mí las cartas del tarot son patrones, la astrología también es la carta astral es un patrón. Y creo que el inconsciente genealógico también es un patrón, que cuando nos liberamos del inconsciente genealógico, del ya me parezco mamá o no, todo ese negociado inconsciente de, para pertenecer a un clan, cuando nos liberamos, yo siento que... Podemos fluir. Sí, llegamos a un lugar de libertad. Claro. Sí. Bueno, en lo que llegó al lugar de libertad fue la cocina, porque se fue, el mercado ya se fue. Víctor, yo voy a... te voy a pedir que me saques una carta. Ah, obvio. Y me la va a interpretar en el último bloque. ¿Te parece bien? Dale, pero ¿sobre qué habla? Sobre mí. Sobre ti. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. A ver qué me sale. Nada, no lo vas a poder creer. La misma de antes. Quiero decirles que en la tanda no te la puedo creer. Saqué una carta y la subí a Instagram. Ahora barajamos la carta y me vuelve a salir esta carta que es el sol. Qué hermosa esa carta. No sé, me la vas a interpretar en el próximo bloque, pero estoy toda erizada. Pero así que estoy... Sol, no, no, no puedo creer. Vamos a la cocina y después seguimos con Víctor. Muy fuerte. Que las hay, las hay. No, 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 no. Que las hay, las hay. Todo esto es todo místico, me encanta esto. Estaba escuchando. ¿Vos vas a sacar una carta también? No sé si hay tiempo, sacaré una. Saquemos. Pero bueno, vos sí, vas a sacar. Yo también, si me hay tiempo, saco una carta. Pero ahora la carta está echada, tan echada, saca. ¿Se fue el mercado? Se fue el mercado. Se acaba de ir. Está todo, toda la suerte en las cocinas ahora. Creo que todos muy decididos saben lo que van a hacer. Sí, estoy mirando a Leticia que recién arrancó a armar la tapioca. No sé si va a llegar. Llegará, pero no importa, pues sabés que estoy yo. Siempre estoy yo, participantes tranquilos, que yo voy a controles y siempre intento ganar un minutito más para ellos. Con la buena voluntad tuya, que sé que viniste muy generoso hoy, Lucas. Vine, sí, vine. Por eso, vine, Lucas está muy generoso, controles, quizás yo vaya ahora. Pero Lucas, ¿qué? A ver, quedan 2 minutos 57. Sí. El cafecito tuyo, doble. Quiero decirte que siempre lo estaba tomando Paola. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero ahora vuelve ahora a mí. Ahora vuelve a vos. Vuelve a mí, claro. O sea, café doble. Me voy a pedirte un cafecito, ¿querés? Entonces, mientras me tiran las cartas, un café. Un cafecito. Sí. Perfecto. Mí, chicos, yo quiero el plato del guiso de lenteja. Hasta pronto. Voy a buscarlo. Chicos, voy a controles. Para mí es un no. ¿Cómo no? Sí hay. Para mí es un no. Participantes, quedan solo 2 minutos y medio. No. Vamos terminando esos platos. Vamos aprontando. Leticia, ¿cómo venimos por acá? ¿Tenemos todo pronto? Todo pronto. Bueno, tenemos el lomo salteado con cebolla. Estamos armando ahí. ¡Qué rico que se ve eso! ¡Me encanta! Escuchame una cosa. Importante, llegá por lo menos al... ¡Ah! No dije nada. Ya tenés el dulce ahí. Mirá lo que está ese. Dulce de leche, nueces, chocolate. ¡Qué cosa increíble! Por acá, ¿cómo andamos, Davis? Bien. Tenemos el lomo salteado, tenemos unas papas fritas, tenemos un arroz increíble. Pero yo no puedo creer lo rápido que sos para cocinar. Es increíble. ¿Cómo venimos por acá, Colombia? Andreita. ¡Ay! ¡Ah! Eso sí que es una bandeja paisa. Palta, chorizo, el plátano, huevo frito, frijoles. Y metele porque te queda 1 minuto y medio. No. Alex, ¿cómo estamos por acá? ¿Llegás? Llego, llego. ¿Llegás? Ah, bueno, ya tenés algo emplatado. Bien, me gusta. Voy a pedir un minuto más. ¿Te quedas un poquito de cocción y nada más? Uh-huh. Ah, bien, excelente. Entonces vamos a llegar bien. Queda 1 minuto 15 sí. segundos. No, vamos, está. No sé. Estoy acostumbrado ya un poco, ¿viste? Con toda la movida. Sí, hace años, viste, como tu esfuerzo es eso. Entramos en el último minuto. Y todos llegamos bien, todos hacemos a tiempo, ya estamos emplatando. Y bueno, últimos 40, terminemos de emplatar. Vamos, Alex, termina de emplatar, que te quedan 30. Metele. Tus compañeros ya tienen todo pronto. Muy bien, Davis. Últimos 20. Terminamos el desafío. Se nos va en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1, un paso atrás, hemos terminado. Felicitaciones a los cuatro, un aplauso gigante, muy bien hecho. Primer día, hicieron a tiempo. Veo todo impecable, una cosa de locos esos platos. ¿Saben qué me gusta de lo que veo? Que son todos diferentes. Todos totalmente diferentes. Muy bien hecho. Llegó el momento de probar. Vamos a arrancar a probar el plato de... ¡Alex! ¡Véngase! A ver cómo se viene Costa Rica hoy. ¿Quién ganará? ¿Costa Rica? ¿Brasil? ¿Ganará Perú? ¿Ganará? ¿Quién ganará? ¿Eh? ¿Colombia? Yo. ¡Ay, qué platazo! Grande, grande. ¿Vos crees que engorde, no? Los desayuno, pocos kilos, los típico. Pocos kilos que bajé, ahora en 10 minutos subo. Y todo eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es estar bien uno. La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno. Claro. Eso decía la canción, ¿te acordás? A ver este huevito. ¿Cómo lo tenés, decís? Este puso un huevito. ¿Eh? O sea, lo hubiera puesto un poquito más. ¡Ah! ¿Qué pasó? Mirá, esta yema. ¿Cómo me gusta esto? Contame de tu plato. Dijiste que era un... Gallo. Gallo pinto. Gallo pinto. ¿Por qué? El gallo pinto se durmió. No, pero no es ese gallo pinto. No. Es otro. El gallo pinto sería el arroz. Nosotros tenemos a Don Pascual. Ok, entonces el gallo pinto, el plato en sí, es el arroz más los frijoles. Eso es el gallo pinto. Esa es la base, el gallo pinto. Esa parte que tiene. Ajá. Y a esa base de gallo pinto le podés sumar lo que quieras. Exactamente. Contame qué le pusiste vos. Y el resto, bueno, eso tiene salsa inglesa. Tiene achote, que traje de Costa Rica. ¿Achote? Achote. Tiene cebolla. Un hacha grande. Encontré, o sea, estaba, pero no lo había visto. Es un achote, un hacha grande. Es el pozo del achete. Y cilantro, importante el cilantro. Y eso lleva el gallo pinto. También los huevos rancheros es una salsita de tomate con huevos tipo... Es un plato, digo, importante en cuanto a temperatura. Y contabas que en Costa Rica hace mucho calor. ¿Lo consumen igual? Esto es un desayuno típico en Costa Rica. ¿Esto es un desayuno? Mirá, no. ¡Pum! Para arriba. Mirá. ¡Ah, bueno! Sí, lo que será el almuerzo entonces. Bueno, es que son otros estilos, ¿no? Ah. La cena en Costa Rica es a nada. O sea, un pancito. El desayuno. Es como debe comer. Como se debe comer. Dice, sí. Desayunar es que, como un rey. Almorzar como una como princesa, un mendigo, claro. Exacto. Bien. Porque esto surgió cuando eran campesinos, que se iban, comían fuerte para ir a trabajar en el campo. Bien. Luego venían un almuerzo leve y de noche apenas estaban parados. Claro. ¿Cómo Alex. Es el dicho? Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Ahí está. Nos faltó la merienda. Alex, hoy almorcé como un rey. Mirá. Voy a dar tu puntaje. Vale. Okay. ¿Cómo sería el puntaje de un rey? Tenés un 10. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vuelvas al lugar. Muy rico tu plato. Muy bien, ¿eh? Me alegro. Muy bien. Muy bien. Vamos a viajar a Colombia. ¡Vamos! Venga, Andrea. Que viene Andrea. Nos podrían poner una musiquita de Shakira, ¿no? Ahí está. Ah, ¡ay! Esto me gusta también. Cumbia colombiana. Cumbia colombiana, me encanta. ¿Bailás cumbia? Sí. Pero no voy a bailar. Ay, le da vergüenza. Hoy no vas a bailar, Andrea, pero quizás de acá al viernes no te vas a salvar. Miren una bandeja paisa. En 25 minutos. En 25 minutos. ¿Esto lo desayunan también? No. 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 Pero somos también, desayunamos muy bien. Ay, qué rico olor. ¿Esto es cerdo? Sí. Miren acá. ¿Y estos frijoles, con qué los hiciste? Los frijoles con el mismo guisito de cebolla, tomate, ajo, un toque de sal. Y voy a comerte un pedacito del cerdo. Bien. Y la puntita del chorizo nomás. Mirá que son 7, tienes que probar todo. Las arepas también. Solo la puntita, porque si no después es mucho. Claro. Hay un pedacito de chorizo, un pedacito de cerdo. Chicos, volvió Lucas. No, ¿qué pasó? ¿Por qué? No. ¿Qué? Está rico. Me gusta. Mira que la bandeja paisa nació porque la hacían las esposas para los esposos que iban a largas jornadas de trabajo. Por eso es que es algo muy con mucha... Calórico. Claro. Bien.
Ahora, es un plato. En Uruguay tenemos largas jornadas de trabajo. ¿Y cuántos uruguayos desayunan con mate? Mate, sí, pero mate después, de pelado, nada más. Sí, pero después se come un tremendo asado. Querida Andrea. Dime. ¿O no? En la construcción, por ejemplo, desayunan un mate. Esto es una cosa de locos. ¿Sí? Esto es una cosa impresionante. ¿El patacón no lo probaste? Está muy, muy, muy rico. El patacón, miren. Ah, qué rico eso. Muy bueno todo. ¿Con eso pagaban en Argentina? En un patacones. Claro. Patacones. En una época. Paturuzú. Cuando había trueque. Patacones. Escúchame, Andrea. Está riquísimo. Está todo muy bueno. El patacón está crocante, está tierno por dentro. Esto es una cosa de locos. Los porotos negros tienen un sabor que te explota en la boca y que no se puede creer lo rico que está. El cerdo está perfecto, el chorizo me gustó. Está todo muy bueno. Voy a dar tu puntaje. ¡Dios! Tenés un 10. ¡Vamos! Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Muy bueno. Y ahora viajamos a Perú. Venga, Davis. Davis es un poquitito tímido. O capaz que no entró en confianza todavía. Llegando hasta el carnaval. Te juro que yo veo esto y me transporto a un mercado de Perú. Ahí vamos. Te juro por Dios. Mirá. El aroma que tiene. El día que exista la televisión y que puedan transferir los aromas, te juro. No, que mejor a... que no, mejor que no. No, igual. Sí, te juro. No, en los programas de cocina, te digo. Está. Puta, vea, no. Voy a cortar un pedacito de lomo por esta. Si no, después me cuesta comer todo entero. ¿Quién me acompaña a Perú? Yo quiero ir. ¿Sabés dónde quiero? Vamos al Machu Picchu. Vamos al Machu Picchu, me muero. Es mi próximo blog. Contame, anda contándome. Lomo saltado con cebolla. Con cebolla. Verdeo. Cebolla de verdeo, cilantro, vinagre, salsa de soja y salsa de ostión. ¿Salsa de? De ostión. De ostras. De ostras. Lo conocen también. Y papas fritas. Y papas fritas, sí. A ver. Yo quiero. No. Yo te juro que no me traje tupper, porque si no, me pueden conseguir y me llevo todo para esta noche. Por eso es una cosa de locos lo bien que estoy comiendo de hoy. Davis, voy a dar tu puntaje. No me digas que también puede ser. ¡Mirá! ¡Tenés un 10! ¡Obvio! ¡Increíble! Ahora, estás invitado al Machu Picchu, esto la verdad. Esto es un cuadro, mirá lo que es. Ese plato debe costar un Perú. Rico. No, no, me llevo todo yo. Leticia, come on. Ay, ¿cómo come on? ¡Bienvinda! ¡Bienvinda, Leticia! La dejé para lo último porque tenemos el postre. Ah, claro, vamos a hizo... No, pero en San Pablo no zamban. Pero escúchame. ¿Cómo no? Hizo dos tapitas, una jalada. Sí, también. ¿Vieron que hay pica entre San Pablo y Río? ¿En serio? Sí. Ay, dije una palabra que allá no se puede decir. No. Pero acá sí hay pica. Pero... Bueno. Tapioca. En Brasil hay muchos locales que se dedican exclusivamente a vender este tipo de cosas. Sí, la tapioca principalmente rellena. En Nordeste, de Ay, Brasil. Sí. Es muy típica, pero ahora la tapioca ya abarcó el mundo todo, ¿no? Sí, es verdad. Está internacional. Vos comprás la tapioca y directamente lo pones al fuego en una sartén, sí, despacito, que se vaya cocinando. Exacto. Luego le pones el relleno y la doblás. Exactamente. Y terminás la cocción. Queda un panqueque eso. Ahí va. Mucho más nutritivo, lógicamente. Sí. Sin gluten, sin lactosa. O sea que los celíacos perfectamente pueden comer. Los celíacos, los fitness. Sí, escúchame. Tienes que hacer una dieta genial. Dijo fitness y me miró. Probaste la salada, ¿no? Me acabo de comer la saladita. Ahora viene esta, mira. No, ya es mano. Esta está uruguayizada. Sí. No, bueno, pero en Minas hay mucho dulce de leche, por ejemplo. En Minas sí, es un gran productor la vasija, de dulce de leche. No, leche Brasil. De café, Brasil, ¿eh? Minas Gerais. Minas Gerais. También. Esa tapioca, ¿está rica? Leti, ¿cómo le dicen al dulce de leche en Brasil? Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Sí. Mmm. Ah. Eso sí lo entendí. Oh. No le gustó. Está ¿Sí le gustó? Por favor. Yo me voy a ir una semana de nuevo. No, me van a recibir así, me voy una semana de nuevo y vuelvo a la otra. No, si querés hacemos nosotros la degustación. Eso puede ser. Sí. Eso puede ser. Bueno. Una comida rápida, una comida nutritiva, una comida rica. Está muy bueno que hayas traído este producto, ¿sí? Que enseñes este producto, que es muy fácil de trabajar y te salva cualquier desayuno, cualquier almuerzo, cualquier cena. Y vuelvo a repetir, muy nutritivo, libre de gluten. Así que aprovechen
la tapioca porque está muy, muy bueno. Al igual que tus dos platos. Voy a dar tu puntaje. ¿Tenés un 10? Yo creo que sí, claro. ¡Felicitaciones, Leticia! Muchas gracias. Vuelva a su lugar, por favor. Esto como conmigo. Increíble. Una cosa de locos. Vamos a ver cómo quedó la tabla. A ver la tabla, por favor, sí. Paula Bianco, por favor. Mirá. Bueno, Andrea, 14. Denis, 13. Leti, 15. Y Alex, 13. Los caballeros están empatados en 13. Voy detrás de ti. Está. Voy por ti. No. Acá están todos compitiendo. Tienen todos la misma. Increíblemente, yo vislumbro que esta semana, Lucas, hay un muy buen nivel internacional y que está buenísimo. Me parece que va a estar de alquilar valores. ¿Cómo habla ahora? Mírala. Sí, está bien. Mirá, perfecto. ¿Qué pasó? Y rompió el hielo. Romper el hielo. Digo, bienvenida, Andrea. Claro. No sabía dónde mirar, eso fue lo que pasó. No sabía qué hacer. Bueno, ¿saben qué? Las despedimos hasta mañana. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Lucas. Yo me quedo. ¿Qué tenés que hacer en el próximo bloque? Me deben una tiradita de cartas. Vos viste lo que me pasó, ¿no? Sí, yo no puedo creer. En la tanda saqué una carta, me salió el sol, la subí a mi Instagram. Y después en vivo... Salió otra vez. Parajó Víctor, Lenny, y me hizo sacar una carta. Y volví a sacar esa carta, que es el pero sol. ¡Pero qué y en el próximo bloque me va a decir qué significa eso. Bueno. Pero además, le vamos a sacar carta a Lucas ¿a y a Aldo. Wow. Aldo, vamos a saber todo de vos. ¿De mí? Vamos a contar todo, no se vayan. Todo. Queso rallado artesano, nueva imagen, con la calidad de siempre. artesano.com.uy. Bueno, aquí estamos. Llegamos al último bloque. Estamos junto a Víctor Lenny, que le queremos agradecer que se quedó todo el programa, que estuvo acá con nosotros. Y les quiero contar, ¿esta es la mía? Es la tuya. Bueno, les quiero contar que esta carta... La saqué en la tanda, no sé en qué cámara estoy, chico. Ay, Celita, mira. Esta carta me la saqué yo en una tanda. Después, cuando estábamos charlando con Víctor en vivo, me hizo sacar una carta y volví a sacar la misma. Mm. Esto se da siempre, esto, ¿sí? Sincronía. Es sincronía. Sí, es como ¿y qué significa? ¿La carta? La carta. Bueno, en verdad las cartas no significan nada, pero nos llevan a un área, ¿no? Bien. Para mí esto te está diciendo, ya que se te repitió, es que vos sos el sol. Que el sol generalmente se atribuye a la figura masculina. Bien. Entonces tengo la sensación que hay una renovación de vos misma en donde vos te estás sintiendo que no necesitas que alguien te legitime porque vos misma te puedes legitimar. ¡Bien, Lucas! ¡Me encantó! ¡Espectacular! Muchas gracias, de verdad. Te felicito por lo que es este tarot. Queremos decirles que en el mes que viene, ¿no? Vas a estar acá. En mayo vengo a dar una formación presencial. Bueno, y además de todo queremos decirles que en Instagram lo pueden seguir. Él contesta, porque yo lo empecé a seguir también, y está buenísimo que ahí pueden hacer consultas y pueden comprarte este tarot, que es una maravilla, es arte. Y es magnífico. Gracias. Y ahora tenemos a Aldo. Yo también que nos va a dar un consejo. Sí, tengo que dar un consejo también. Víctor da consejos también. O sea, consejos te dice algo importante. Yo también tengo que decir algo importante. Si querés hacer una torta, mira, así, riquísima y sin azúcar, probá con Stevia Uruguay orgánico. Uno a uno lo usás en la misma cantidad que el azúcar y no variás la receta. Apto para celíacos y diabéticos. Stevia Uruguay orgánico, el poeta de. El poeta, sí, soy un poeta. El pote de tapa verde, no te confundas. El naranja no, el verde. Stevia Uruguay orgánico, conseguilo en Natal, Madre Tierra y La Molienda. www.steviauruguay.com y redes. Stevia Uruguay es el más sano endulzante. ¿Querés nuestro WhatsApp? Anótalo. 093-777-444. Stevia Uruguay. Porque hay uno que es 6 a 1 y otro que es 1 a 1. Exacto, 1 a 1 es el verde, no te confundas, es el verde. Muy bien, bueno, ahora... Ay, que me salga el sol, que me salga el sol, que me salga el sol. No, a vos te va a salir lo que te tenga que salir. Ay, bueno. Ojo que la misma carta puede significar otra cosa. ¿En serio? Claro. Claro, es según... Lo que vibre en el momento claro. Y por eso las cartas no son ni buenas ni malas. Pero sobre qué área de tu vida querés preguntar. Ay, ¿qué puedo preguntar? Decime. ¡Amor! Bueno, amor. Amor. ¿Estás soltero? Sí.
Sí. Ata. ¿Y por qué tenés ganas de preguntar por esta área? Ah, porque ya estamos en edad de merecer. Claro, ya estoy grande. Yo que sé. Estoy por cumplir 40, te digo ya. Ah, yo también. ¿Tenés 39? Sí. Ah, igual que yo. Ah, igual que yo. Ajá. De televisión. Somos cuatro. Los cuatro. Que lo digan los palancos de los Paolos. ¿Vos de qué mes sos vos? Sí, octubre. Ah, ¿de Libra? Sí, ¿vos? No, de Leo. Ah. Sí, de Leo. De fuego. Del 8 del 8. Ajá. ¿Corto? No, abre juego. Y elige una, dos, tres cartas. Bueno, esta porque ya salió. Ay, salieron las tres juntas. Está, bueno, vamos a ver. ¿Viste lo que significa eso? Gachi, pachi, tachi, no sé qué más. Ah, vamos a ver. Con penetración de tierra. Hay un pajarito. De aire. Ok. Ay, qué pero miedo. Le salieron tres elementos. Ah, yo siento que la soledad te ha venido bien. Como que hay algo del esta etapa verdad. De soltero como que te ha hecho conocer más. Autoconocimiento. De vos. ¿Qué es esto, no? Como vos, tu cuerpo. Esta sería yo. Tu lado femenino. Ah. ¿Y qué está? ¿Qué me miras? ¿Y qué? A mí me salió el lado masculino, me encanta. Sí. El yin y el yang. Así debe ser. Y sí, todos tenemos un lado y un lado, ¿no? Obvio. Igualmente en el tarot lo femenino habla de los procesos internos. Mm. O sea, es como que yo siento que acá esta soltería te ha venido bien para conocerte, sí, cosas tuyas. Sí. Obviamente el riesgo, porque este 4 de aire es como que yo creo que en esta estás como decir, uy, pero estoy mejor solo. Porque a veces cuando uno ya se acomoda con uno mismo, abrir la puerta a otro es como generar un cambio importante. Y yo siento, me encanta esta carta que es un 10 de fuego. O sea, ¡es un fuego! Ah, ¡un águila de Mira, fuego! Tengo la intuición que tu próxima pareja va a ser distinta a todas las anteriores. O sea, como que hay un cambio de patrón. ¿Tiene plata? No, ¡ay, no. qué guarango, Lucas! Bueno, no. capaz que sí. Bueno, digo, distinta. No sé. Yo creo que la plata la puedes generar vos. Y, ¡ah! Mejor, mejor. Y vos... Aumento de sueldo. ¿Sí? ¿Ah? No sabíamos cómo pedirlo. Pero, sí. Lo dicen las cartas. Lo dicen las cartas. A pedido de Víctor nos van a aumentar el sueldo. ¡Bien! O sea que todo bien. No. Autoconocimiento. No, a ver, te voy a dar una advertencia y consejo. Ay. No, pero en serio, porque a veces siento como que estás cómodo, como que querés pareja, pero al mismo tiempo estás cómodo. Entonces, sí. ese diálogo, decir que. Sí, que nadie te moleste. Sí. Pero sabes que el amor no lo tenés que buscar, va a llegar solo y va a venir a transformarte. Porque siento que hay una parte tuya que tu próximo amor va a venir a darle vida a algo que estaba dormido. Muy bien. Y tú te vas a dar cuenta porque es el Fénix. O sea, vos simplemente te vas a prender en llama y va a ser una conexión sexual con intelectual. O sea, ¡ay, qué lindo! ¡Perfecta! Sí, es como, más o menos podemos mirar hacia el mismo horizonte juntos y también hay química sexual, que ese va a ser tu puerta de entrada. Queremos decir que todo lo va a contar acá en vivo todo. A medida que vayan transcurriendo. Me muero de la emoción. Porque yo estoy intrigado. Ay, dale, te doy el paso. Ay, ¿tengo Dios que mezclar? Mío. Sí, mezcla. Muy bien. Y pensá un área de tu vida que quieras preguntar. Bien. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! O sea, tengo que hacer así. Sí. ¿Qué área de tu vida querés hablar? Lo artístico. Ya sabe que tiene que sacar tres. Él es el niño sote. Es hermoso. Está. Hermoso, dijo Víctor. Sí. Qué loco. Lo primero que puedo ver es que sacaste las cartas del futuro hacia atrás. O sea, ya hay algo inconsciente que vos buscas como ir a lo artístico, algo que a lo mejor hacías antes, como a una esencia artística, que tal, como volver a una arqueología de tu arte, que es interesante. Sí, qué loco. Mira, me encanta igual, ¿eh? Yo siento que eres un tipo súper carismático. No te conozco porque yo soy de Argentina, pero te veo por las cartas y te veo acá súper carismático, un comunicador totalmente nato, muy atractivo. Pero siento que es necesario volver, porque a veces cuando uno está en el papa, en la comunicación, comunicar, volver a replantearse, bueno, ¿qué es lo que comunico? Es como que vos querés volver a tu fuente, siento, y en tu fuente tenés todo tu tesoro, como seguramente cuando arrancaste. ¡Ay, cuando, qué lindo! Totalmente. Y ahí es donde, como que no, cuando tú decías, ¿hacia dónde voy? Es volver a lo que te impulsó a comenzar en el arte, en la comunicación, en la exposición, porque siento que está todo ahí, es como, la fuente está en tu, el desde dónde tú haces las cosas. Igual para, puedo meterme... Más vale que tú lo conoces. Que vos no lo conocés, claro. Pero él, justamente en este carnaval, volvió a la fuente saliendo en justamente con un amigo que se fue de este plano, pero volviendo a la fuente de cómo inició todo, y él se siente acompañada por Pinocho, estamos hablando. Entonces, yo por lo menos
que no, lo conozco más, lo veo como súper clara la Qué la loco, lectura. Ya que me dice, sí, es que claro, no, si estuviéramos solos llegaríamos ahí, pero como no te conozco, qué lindo no conocer igual y leer, a mí me encanta. Porque es perfecto lo que dijiste. Sí. Y hablando de lo que dice vos, Pau, como el Papa es una carta que también espiritualiza, es como justamente, encuentra un canal de, con algo espiritual, con esto que tú haces, pero no para ponernos a hablar cosas de figuras de luz, sino como para llenarle un sentido, no sé, se mezcla mucho con la fe lo tuyo, con algo que, con un sentimiento muy profundo. Y es la sensación que me diste, yo dije, ah, este tipo tiene algo, o sea, como profundo, y siento que nada, no, es como expansión. No tengas miedo a comunicar quién sos, porque siento que viene pura expansión. Qué lindo, y además está disfrutando de haber vuelto la fuente, me encantó, de verdad, aquí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te felicito por este tarot, gracias. Que es una maravilla. Hermoso. Permiso. Por favor. Lo voy a ir mostrando. Nos vamos a ir despidiendo. Queremos decirles que en mayo Víctor va a estar dando un curso que lo vamos a estar comunicando en nuestras redes. Pero además de todo, en Mundos Invisibles también pueden conseguir esto. Y si no, por Instagram, que es @ Víctor Lenny Cordero. Soy yo. Víctor Lenny Cordero. Ahí voy a ir mostrando por acá. Mirá, Celita. Es impresionante, de verdad. Está muy, pero muy bueno. Y lo que está bueno también es que nos comunicamos con Víctor y todos podemos hacer nuestra lectura, y todos podemos interpretar, sí. Que eso es lo que está más bueno, ¿no? Esto es un tarot genealógico, no estamos hablando de futurología, no estamos hablando de nada raro, todos tenemos como... Sí. Es habilitar la intuición y la percepción. Es pura práctica. O sea, la gente que quiera empezar y que a lo mejor hay mucha gente que dice, ah, el tarot es futurológico, ¿qué tengo que ver yo? No, es una forma de ampliar la intuición y yo estoy convencido que aprender tarot mejora la calidad de vida. Aparte está buenísimo, porque a vos te confirmó algo que vos ya lo sabías. Sí, sí, nos sí, vamos total, hasta mañana. Totalmente. Mañana seguimos participando. Increíble. Esta semana internacional en el show de la cocina. ¿Ya estás? ¿Vos querés? Ay, yo, mañana ya estamos, ya salió. Ya me quedé pensando. Queremos saber todo ahora. Hasta mañana. Mañana, nos vemos. Gracias. Increíble.